Hola, ¿qué tal, banda? Bienvenidos a Gears of Game. Ya saben que esto es Kabuto TV. Hoy les traigo Tetris Attack, un juego que salió más o menos entre el año 95-96. Y no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con Tetris, esa versión rusa de ese videojuego. Es más bien una versión totalmente diferente, ya que este se centra en el mundo de Yoshi Island. Salió para Super Nintendo y es lo que estamos jugando en este pequeño gameplay, en este pequeño video. Como pueden darse cuenta, la jugabilidad o el gameplay es totalmente parecido al Tetris, con la única diferencia de que aquí pues no hay barras en diagonal, horizontal o en forma de L o cuadrados. No, aquí solamente tenemos que juntar tres colores parecidos, es decir, azul con azul, rojo con rojo, y automáticamente se va desapareciendo la barra. Lo único que no me ha gustado a mí es que solamente puedes hacer las líneas horizontales y no verticales. Entonces, si se pudiera hacer de esa manera, mover los cuadritos de esa manera, haría un poco más fácil el juego. Pero bueno, eso es lo que hay en esta entrega de Tetris Attack. Que lo que tenemos que hacer es vencer a todos nuestros amigos, ya que supuestamente la historia de este videojuego, Bowser ha maldecido a todos los personajes de la isla de Yoshi, y tenemos que irlos venciendo a todos uno por uno para así enfrentarnos a Bowser y poder ganar el juego rompiendo la maldición que nos ha dejado Bowser en la isla de Yoshi. Lo he jugado muy poco el juego. Me llega como que a estresar un poquito por lo que les comentaba, de que no existe la manera de que de forma vertical se puedan mover los cuadritos, solamente de manera horizontal, y eso hace que yo me estrese un poco. Y luego pues la velocidad va avanzando, como cualquier otro Tetris, va avanzando la velocidad en la manera que nosotros vamos deshaciendo estos cuadritos, vamos haciendo las líneas. Es un juego muy clásico. La jugabilidad es muy clásica de cualquier Tetris, de cualquier cosa que podrías jugar en el celular. Aquí lo que vamos haciendo es jalando los cuadritos, formando las columnas de tres, y las vamos eliminando, como pueden ustedes ver aquí. Pues ahí aparece Yoshi en el fondo, un huevito por ahí, y aparecen otros personajes precisamente de la saga de los juegos de Yoshi. Vamos a mover este para acá. Llega el momento en que me trabo y ya no sé qué onda. Quizás ustedes por ahí ven alguna línea posible para deshacer, pero yo por el momento no la veo. Bueno, aquí acabo de encontrar una. Vamos a buscar otra. Aquí está esta, la verde. A ver, vamos a jalar el corazón. Ahí está. ¿Qué más encontramos por acá? El azul. Pues como pueden ver, banda, es un juego realmente fácil. Yo creo que hasta te podría ser un poco adictivo, porque pues aquí la meta es ganarle no solamente al juego, sino al tiempo. Al tiempo y la historia de ganarle a Bowser. Ya saben que este juego lo pueden encontrar en mi blog. Aquí en la descripción les voy a dejar el link para que lo descarguen en una versión totalmente portable. Que por cierto, acabo de hacer un tutorial de cómo crear juegos portables. También ahí se los voy a dejar al final del video para que le den clic. Cómo crear juegos portables de Nintendo y de Super Nintendo. De una manera muy fácil y rápida para que aquellos títulos que tú quieres tenerlos así, de una manera portable, y no tener todo el emulador con todos los ROMs, pues es una buena opción. De todos modos, yo estaré subiendo muchos juegos portables para que ustedes los descarguen, y Yoshi, Tetris Attack con Yoshi, pues es uno de ellos. Veamos, seguimos avanzando aquí, sigue avanzando el... Aquí acabo... Bueno, a ver... No veo otra línea. Creo que por ahí se me está pasando alguna.
siento que por ahí se me está pasando alguna línea que no logro ver ahorita porque ya me está ganando el tiempo y la velocidad. A ver, ahí tenemos una. Vamos a bajar esta para acá, pasar esta para acá y las estrellas van bajando. Ok, ¿por dónde está otra? Ya la... No, ya no la hice. No. Soy muy malo para jugar Tetris. Sí, por ahí se me fue una verde. Bueno, banda, por mi parte es todo. Descarguen el juego, suscríbanse, ya saben. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo gameplay aquí desde Kabuto TV. Gracias. Ah, ¿cómo eres, güey? Game over. Si te gustó el video, suscríbete. Dale like o compártelo. De esta manera ayudarás a que el canal siga creciendo. Gracias.